lleno. Hay que hacer fila aquí en tu intento. Eso solo va al día. Y si la compré la cebolla, a industrializarla. CIFAP viajó hasta la localidad de Niebla con el fin de realizar nuestro primer encierro paranormal en un colegio de este pueblo. Pero antes, no podíamos dejar de visitar un emblemático e histórico lugar, como lo es el Fuerte de Niebla. Niebla es una localidad costera de la región de Los Ríos, Chile, perteneciente a la comuna de Valdivia. Se ubica en la desembocadura del río Valdivia, a 17 kilómetros al suroeste de esta ciudad, frente al puerto de Corral. Sobre la ribera norte de la desembocadura del río Valdivia se encuentra ubicado el castillo de Niebla, con una superficie de 15.000 metros cuadrados aproximadamente, también llamado el castillo de la pura y limpia Concepción, de Manforte de Lemus, ubicado en la punta de Niebla, en la costa de Valdivia. Fue edificado entre 1667 y 1672 por el ingeniero Juan Buitrón y Mujica y bautizado en honor al virrey del Perú, el décimo conde de Lemos. ¿Hay una foto nomás? Desde el año 1715, Juan Garland dirigió la refacción de los muros en piedra Cancagua, que lo hacen inaccesible desde el mar, y la construcción de un polvorín y hornos para fundir balas, obra ejecutada por obreros presidiarios. Sus 14 cañones entrecruzaban sus balas con los cañones de las fortificaciones de la isla Mancera. Sí. Esta es una de las entradas a la caverna. La otra está cerrada, está bloqueada. Buena vuelta. El fuerte fue ampliado hasta 1810, año en que los trabajos cesaron debido a la primera junta de gobierno. El fuerte cayó definitivamente a manos de las fuerzas patriotas comandadas por el almirante británico Thomas Cochrane en la llamada toma de Valdivia ocurrida los días 3 y 4 de febrero de 1820.
sistema de fuertes de Valdivia, conocida también en su conjunto como la llave del Mar del Sur, es un conjunto de fortificaciones o fortalezas situadas en la bahía de Corral, creadas en el periodo de la colonia de Chile. Fue uno de los sistemas de fuertes y castillos defensivos más grandes que construyeron los españoles en América. Su principal misión era la defensa de la ciudad de Valdivia de potencias coloniales extranjeras, piratas y corsarios. De igual manera, servía de base de suministros para las embarcaciones españolas que atravesaban el Cabo de Hornos. Debido a su calidad de monumento nacional, es que el Castillo de Niebla fue parte de un programa de restauración que se marcó en el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, que se desarrolla desde 2001 y ha incluido 17 recintos a lo largo del país. Tras 22 meses de obras y una inversión de 3.420 millones de pesos, el 17 de enero de 2015 reabrió sus puertas al público con renovadas instalaciones. Entre de las novedades que esta fortificación tiene para ofrecer a sus visitantes se encuentra la edificación de nueva infraestructura al interior del recinto, entre ellas las pasarelas aéreas para los turistas, que permitirán evitar el contacto directo de las personas con el sitio, asegurando su adecuada conservación, mejorando los accesos y la seguridad. También se incorporó un sistema de iluminación y señalética que complementará la visita con información de interés. Thank you.
Durante las obras, además, se descubrieron decenas de restos arqueológicos, como trozos de cerámicas, balas, vainas de fusil, candados, llaves, monedas, cubiertos y otros tipos de elementos que datan desde el año 1600. Elementos que han permitido poder reconstruir la historia colonial local y del fuerte que aún no se conoce. Grande. Sí, pa. Se ve pequeño por fuera, pero... Ahí está. Aquí está en una sala de clase. Sí, tiene razón, tío. Ay, graba bien. No sé qué se abre, no sé qué abre. Y acá hay una bodega, no tengo la llave. No se preocupe, tío, sí. Aquí tiene los faros, ¿eh? Ah, perfecto. Aquí hay otra pieza, ¿me entiendes? Esta es la que te decía yo. Esta es la que usted le moverá las puertas. Claro. Podemos quedarnos aquí. No se siente mucho olor a humedad, a pesar de que estar sola. No. Y no se siente tan fría tampoco. No. Vamos a traer los sensores después de temperatura. Sí. Teóricamente, cuando hay actividad, baja la temperatura. Ya. 1 grado, 2 grados, pero se siente. Allá al fondo es donde se sienten más cosas. Se sienten más cosas. ¿Dónde andan los chicos? Sí, allá. Ah, ya. Uy, qué grande aquí. ¿Aquí qué es lo que había antes, tío? ¿Ah? ¿Este espacio tan grande? Sí, para jugar ping-pong, los chicos. Ah. Con un juego. Perfecto. Las oficinas para allá. Ah, administrativo, ya. Aquí ya no veo nada. ¿Y ese ruido? El agua. Ah, el agua. Vamos, acá andan los chicos. ¿Qué les pareció? El baño habría que cerrar la llave de agua para que no contamine el aire. Ah, ya. Sí. Oye, el tío abrió la pieza donde se instaló la... Luego de visitar el Fuerte Niebla, nos dirigimos a la locación donde realizaremos nuestro primer encierro paranormal. Este lugar es un colegio para adultos que antiguamente funcionó como internado. Son muchos los testigos de extraños fenómenos que aquí ocurrieron y que hoy CIFAP tratará de dilucidar. ¿Ahí donde le tocaban la puerta? Claro, aquí. Aquí es donde tocan la puerta. Ah, ya. Bueno.
casino. Esto llega hasta aquí. Grande, ¿eh? ¿Cerraste? Eso. Oh, se ve clarito. Sala clase. Aquí está el comedor, ¿eh? No, está bacán la sala. Pero hay salas abiertas, así que se pueden. Sí, ahí nos tiramos un rato. Sí, le vamos a pedir al tío. Aquí donde, ¿esta es la pieza, tío? Sí, pero no lo trajo allá. No, ah, no, ya. No, 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 ya era allá. Dice, me dice inspector, pero es la de allá. Ah, esta es la otra que vive, pero es aquí donde me pasó el golpe. Voy a tratar de ver si la puedo tener para más rato. Ah, cuando te quedó sí, alojando acá. Sí, aquí, aquí. Y aquí bajé con la... Con la frazada. La frazada para el mundo, para allá. Fue terrible. Está en la pieza, parece. Sí, yo pensé. Hermano. Wow. Ve de palé. Sí, se ve, ¿eh? ¿Tú puedes poner el foco en otro? ¿Cómo dices? Instalar un sensor de movimiento. La idea es instalarlo en un pasillo. Claro, lo vamos moviendo. Ya, pero ¿es así de testa? ¿Así se deja? A la redonda, 5 o 6 metros. A la redonda. ¿Ah? No sé. Porque yo cacho que mejor acá, pues, tiene más. ¿Verdad? Sí, acá, ¿no? O sea, en el suelo, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí.
Ahí vamos para acá, es que salgamos del radio. Y probamos. Y esperamos. Está parpadeando. La. Oh, vería, sí, está bueno, ahí sí. Está bueno. Ya, vamos. ¿De lejos yo qué? Sí, 6 metros a la redonda. Entonces apagamos todas las luces. Ya, apagamos el foco. Porque él está grabando con la full espectro. Está grabando. Ah, mira, ya tenemos otra luz. ¿Apagamos el foco? ¿Claro? Sí. Voy a apagar ese foco de ahí. Claro, vamos a dejar todo de noche. ¿Todo de noche? Ya, voy a apagar. Empecé a grabar. Hola chicos, ahí está Victoria. Hola. Tenemos acá a Cristian. Hola. Está con la cámara Nightshot. Estamos estrenando nuestro nuevo foco.
Acá tenemos el foco infrarrojo que nos va a ayudar para ver mejor de noche. Estamos en un antiguo internado de acá de la localidad de Niebla, cerca de Valdivia. Han escuchado, visto sombras, ruidos, abren las puertas. Las personas que han estado aquí dentro han estado haciendo manutenciones en este lugar y los trabajadores están arrancando porque han visto entidades dentro de este local. Acá estamos recorriendo. Sí, por supuesto. Y la casualidad de vivir era San Juan. San Juan, no sabía. Exactamente. Y justo hoy día vamos a hacer nuestro primer encierro paranormal. Vamos a estar toda la noche pendiente, grabando cualquier ruido. Así que los noctámbulos van a estar ahí al tanto de lo que obtengamos hoy día en la noche. Vamos a estar haciendo Facebook Live bien seguido. Deseenos suerte. Chao, amigos. Chao. Chao. No te enojes. Uy, crujió. Acá crujió. Acaba de crujir, chiquillos. Aquí, mamá. ¿En la sala? Aquí, en la pared. Sí. O sea, entramos así. Acaba de crujir. Por este lado, del lado del pizarrón aquí. En esta habitación que quiera manifestarse. Victoria, déjalo aquí en la mesa. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna entidad que quiera hacerse presente? ¿Somos hijas que quieren hablar con nosotros? Escucharán algunas psicofonías obtenidas esa noche. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? ¿Quiere conversar con nosotros? ¿Puede decir hola? Hola.
sala de acá. ¡Se abre la puerta! ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Francisco, quédate por aquí, ¿no? Acuérdate que el sensor de movimiento está más allá. ¿No llega? ¿Qué sé? No tengo idea, pero eso no vale. Ya, voy de raptes. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Hay alguien aquí? ¿Te gusta estar acá? ¿Quieres jugar? ¿Te hicieron daño? ¿No? Así como, pero va, que se ha venido. ¿Y si nos ganamos en esa sala? También.
¿Cuánto? Sí. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? Escuchamos ruido desde esta sala, ¿puede hacer otro ruido? Si te quieres manifestar, ¿puedes hacer una señal clara que podamos entender? Thank you.
Los orbs no estuvieron exentos, pero sí escurridizos, y solo aparecieron en 3 fotografías de entre más de 200 tomadas esa noche. Cerca de las 5 de la madrugada decidimos terminar la vigilia e irnos a dormir un rato. Quedamos conformes con la investigación, contentos de haber tenido la oportunidad de realizar nuestro primer encierro paranormal en este lugar y contentos de haber estrenado equipo nuevo, como lo fue el sensor de movimiento, el sensor de temperatura y los focos infrarrojos.
Estos equipos los pudimos adquirir en Chile gracias a un amigo ingeniero eléctrico que ha comenzado el desarrollo de esta clase de equipos Made in Chile para la investigación paranormal y que han resultado de ser de muy buena calidad. El que esté interesado en adquirir estos puede ubicarlo en Facebook en su página Contacto Paranormal, a quien damos las gracias por habernos permitido ser uno de los primeros grupos en utilizar sus prototipos. Terminada la investigación, dejamos Niebla y pasamos a conocer un poco de Valdivia, hermosa ciudad con mucha historia y lugares pintorescos. Damos las gracias al encargado del colegio por confiar en nosotros, permitirnos quedarnos, y sobre todo por su cariño y atención hacia nosotros. Quedamos invitados para volver en una próxima oportunidad y visitar otro colegio cercano. Mientras nosotros tuvimos una larga noche en busca de obtener registros, escuchando ruidos, voces, buscando respuestas del más allá, la gente común sigue su vida cotidiana, quizás sin preguntarse siquiera sobre lo extraño, el misterio y lo paranormal. Ten siempre una mente inquieta, no te conformes con lo que te dicen, busca la respuesta tú mismo, porque la verdad está ahí afuera.